Y saben que soy platense. Para los que no me conocen, les cuento que yo soy platense, que vivo en Buenos Aires, pero que soy platense. No me he sentido demasiado porteña nunca. Mi rinconcito está acá y creo que algún día, cuando deje de trabajar, voy a terminar acá, en una casa con jardín, con quinta, con tierrita para poder poner mis plantas tranquilamente. Pero además es toda una emoción estar acá acompañando a la gente de la red. Realmente hace casi 30 años ni nos imaginábamos esto. Realmente supimos a través de Mirta Chocler y Agnès Santó lo que eran las ideas de la doctora Pickler. Una loca que dejaba a los chicos y no les hacía nada. Y era imposible, porque la primera idea fue esto: es imposible. Si yo no los estimulo, no es posible. Los chicos no caminan, no hablan, no piensan, no nada. No son chicos. Tienen que ser estimulados por mí. Fue un hermoso golpe al narcisismo, diría un psicoanalista, cuando uno se enteró que en realidad, si uno hacía menos cosas, si hacía otras cosas, si hacía algo diferente, los chicos podían, mostraban algo distinto, algo mejor, algo nuevo, eran más felices, y les puedo asegurar algo, nosotros terminábamos más tranquilos. Yo hoy día salgo de mi consultorio a la noche descansada, tranquila. No estoy con la ansiedad de qué ejercicio le tengo que hacer, porque de acuerdo al desarrollo motor hoy le toca a la cuadrupedia o la pinza fina, nada. Hay algo que es necesario volver a repetir: no hay nadie más sabio que el propio chico, que sabe exactamente qué puede hacer, con qué lo puede hacer y además qué tiene ganas de hacer. Y cuando uno empieza a respetar las ganas de hacer que tiene un bebé, uno sabe que va en buen camino. Tuve una experiencia la semana pasada de una mamá que llega con su bebito de menos de un mes, nacido acá en La Plata, en un gran hospital platense, donde le dijeron: no sabemos si es síndrome de Down o si es una lesión por el parto dificultoso. Miren que no es muy parecido que digamos un síndrome genético a una cuestión lesional. No, no sabemos. Pero sí, señora, lo tiene que llevar a rehabilitación 3 veces por semana. Entonces, no sabemos qué tiene, no sabemos por qué, no sabemos qué pasa, pero 3 veces por semana. Imagínense si hubo un parto dificultoso, si hubo algo en el nacimiento, estimulación 3 veces por semana. ¿Qué sucede? ¿Cómo repercute eso en lo profundo de este bebé? Además, ¿cómo repercute en la madre? Porque en este momento tiene en brazos a algo que no sabe qué es. ¿Es un síndrome? ¿Es un lesionado? ¿Tiene que estimularlo? Y si no lo estimula, ¿qué pasa? Yo creo que el trabajo nuestro, y por esto felicito a la red, y creo que este es el trabajo real y verdadero, es este de seguir trabajando en red, seguir comunicándonos, seguir ampliando este campo de acción en lo que hace al desarrollo de un bebé y a lo que es un bebé. Porque creo que todavía seguimos con la duda de qué es.
es algo que tiene que crecer, pero si lo estimulo crece más. Es decir, yo puedo comparar un bebé con un geranio, con un malbón o con una lechuga que si la riego y la pongo al solcito o a la sombra, sale más linda, más rica, más sabrosa. En estos momentos hay mucha bibliografía y estamos leyendo enorme cantidad de artículos sobre neurociencias. Por suerte, hace 40 años de esto ni se hablaba. Sí se hablaba de los ejercicios de estimulación, por supuesto sensorial, había que hacerles tocar a los chicos, había que hacerlos mirar, había que hacerlos escuchar ruiditos. Todas las maestras viejas y más de alguna que amigota mía se debe acordar que nos hacían hacer los frasquitos con semillas, con papelitos, con piedritas, porque tenían que discriminar sonidos, pesos, texturas, tamaños, ¿no? Es decir, cada sentido de manera separada. Y la realidad que nos muestra es que el bebé, y lo veíamos en los videos que vimos recién, toca el objeto, aquel que le gusta, lo toma en la mano, lo mira, lo chupa, lo abandona, busca el otro, compara, separa. Es decir, está haciendo todas las operaciones a partir del impulso propio, profundo, y a partir, como diría un psicoanalista, del propio deseo. Es decir, que yo no le tengo que hacer sonar un sonajero para que el chiquito mire para acá, y luego se lo hago sonar de acá para que mire del otro lado, y luego de acá para que mire del otro lado, porque llega un momento que se pone a mirar para arriba y dice, anda a sonar el sonajero al fondo y déjame tranquila. Porque llega un momento que lo que comentaba Liliana claudica. El bebé sobreestimulado, cansado, aburrido y fundamentalmente algo, no respetado en lo profundo. El bebé estimulado es un bebé que no está respetado. Tenemos una tabla de desarrollo y seguimos los pasos de la tabla de desarrollo. Y no es el bebé, él, el sujeto. Ahí estábamos viendo a una bebé sentada en una silla, claudicando. Y de pronto la vemos en el suelo, acostado sobre la espalda, tomando objetos con los pies, dejando, tomando otro objeto, dejando, no miraba el objeto, lo estaba reconociendo con la planta del pie. Es decir, sabía lo que quería, sabía cómo lo quería y lo estaba seleccionando. Y cuando hablo de seleccionar, estoy hablando de una operación mental. Entonces ya me estoy apartando de la estimulación sensorial. Porque estoy pensando que los sentidos el chico los usó para operar, para pensar, que ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿se sienta más tarde? Y posiblemente se siente más tarde, sí. ¿Se va a parar más tarde? Posiblemente se ponga de pie más tarde, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué hay que pararlo a los 9 meses? Y los vemos a los chicos parados con las piernas bien abiertas, ¿verdad? Y no pueden girar la cabeza, porque si giran la cabeza se van sentados. Ahora los vemos acostados sobre la espalda, girando, rolando, buscando, dejando, sacando, poniendo, guardando. Es decir, todo el tipo de operaciones que un bebé puede desplegar y lo hace a partir de la postura que eligió. Y aquí tomo una palabra ya, que es postura. Y si queremos insistir un poco más, vamos a tener que ir a leer algunos libros que por ahí tenemos abandonados. Vamos a leer el concepto de postura, como lo dice Henri Ballon, que relaciona la postura profundamente con el sistema emocional. Entonces esto ya nos complica la vida. Porque si la postura y la emoción están mezcladas, ¿qué pasa cuando yo paro a un bebé o lo dejo sentado en una silla, sentado en un carrito, en una sillita o en el aparatito que se amaca? ¿Qué pasa con lo emocional? ¿Qué pasa con las ganas de...? ¿Puede desplegarlas?
puede hacer aquello que siente profundamente? ¿O tiene que esperar que venga el adulto a hacerle cosas? Y yo les puedo asegurar que cuando uno tiene un bebé que solo espera que el adulto se acerque a hacerle cosas, es cuando podemos estar convencidos que ya lo arruinamos. Que ya lo que le cortamos es la iniciativa, el pensamiento y la posibilidad de sacar conclusiones. Un bebé que toma un objeto, que se le cae en la cara, que lo vuelve a tomar, se le vuelve a caer, la segunda vez y la tercera lo toma de manera diferente. Aprendió de la experiencia. Yo no le tengo que enseñar a tomar nada. No me tengo que preocupar por la pinza fina. Eso de la pinza fina lo estudié en el año 63 en el Instituto de La Plata. Dejémonos de jorobar con la pinza fina. Miremos la intención. Miremos, como dicen los psicoanalistas, la palabra deseo. ¿De qué tiene ganas el chico? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Cuántas veces, y los que son mamás y papás acá saben, que lo dejaron en la mantita rodeado de juguetes y a los 2 minutos fueron y agarraron la latita donde está la comida del perro y están dando vuelta el tarrito donde hay agua y no les cuento el tacho de basura? Porque no hay uno de la mejor familia del mundo que se haya resistido a un tacho de basura. Se encanta abrir, meter la mano, llenarse de lechuga sucia, les encanta. No hay uno que zafe de esto. La botella de aceite. ¿Quién zafó de pescarlo con la botella de aceite en la mitad del camino? ¿Por qué? Porque es lo prohibido. Ahora le pusimos sonajeros, jueguitos, todo Fisher Price alrededor. Y la mesada, todas las cacerolas de aluminio de ahí abajo, la fuente, todos golpear y sacudir. Abajo de las camas. Entonces, vemos que la autonomía de un bebé se pone en marcha, pero se pone en marcha a partir de la libertad y no del ejercicio. Entonces, esto es lo que nos enseñó Emmy Pickler. Y al principio, cuando escuchamos, yo la primera vez que escuché Emmy Pickler, esto será de los chicos húngaros, porque los argentinos, no. Como que hay genéticamente algo diferente entre un húngaro y un porteño. No son genes humanos. Ahora, los bebés húngaros en libertad mostraban determinada actividad motora. ¿Y los porteños no? ¿O los platenses no? Pasar ese primer escollo, dijimos, bueno, puede ser con un bebé sin problemas. Pero con un bebé con problemas, y ahí viene la gran pelea, la gran dificultad, y lo que yo digo siempre, cuánto agradezco a cantidad de papás. Papás que entendieron, que me acompañaron, que me apoyaron en esto, y con quienes pudimos disfrutar el placer de ver bebés. Algunos con problemas, otros con menos problemas, otros con algún síndrome, y sin embargo llegando a un despliegue de su autonomía que es envidiable, ¿no? Desde alguno que decidió darse el alta por sí mismo de todos los tratamientos y asegurando que yo era muy tonta, que otra psicomotricista era mucho más tonta y que la tercera que le ofrecíamos era muchísimo más tonta. Lo dijo en otros términos, no dijo tonta, pero hizo una categorización de tonta, más tonta, mucho más tonta. Así, y decidió darse el alta,
ya estaba repleto, ya no necesitaba nada más. Y a otro que se ha recibido de bachiller, tenemos por aquí más o menos cerca, a otra que baila tangos, si ustedes ven a León Gieco y ven el equipo, la bailarina de tangos, la bailarina que es la sensual, la que mueve bien bien la cadera, es una bebé Pickler. Por lo tanto, es lo que nos da placer saber que estamos acompañando personas, niños, con un enorme nivel y capacidad de desarrollo, que están viviendo todo lo que pueden, como lo podemos vivir nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un nivel y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia discapacidad. Y frente a esa discapacidad, la negamos, la disimulamos, nos hacemos, no me gusta, no quiero, no noté, pero sabemos que frente a eso hay cosas que no podemos, y vamos zafando en la vida. Creo que nuestro objetivo es ayudar a los chicos a ser. Y por esto la red, y por esto todos ustedes, para que no sigan, sobre todo las chicas jóvenes, cayendo en la trampa de los planes de desarrollo, de las planificaciones de estimulación global, corporal, el equilibrio, lo manual, sino permitir el despliegue de un sujeto. Este es el objetivo que tenemos alrededor de los chicos. Este es el objetivo de la red. Yo felicito acá a las chicas, a Nora, a Liliana, bueno, todas las chicas de la red que están acá, y les agradezco a ustedes que estén en este momento. Porque creo que frente a un bebé, frente a un niño, quiero que hoy cuando se vayan, sean capaces de pelear y decir, no lo sientes. Y los vemos a todos sentaditos en una sillita con un chupete grande, ¿eh? El chupete tiene que ser grande para que no se lo trague. Entonces tienen un tapón. Están mal sentados, mal acomodados, sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Y quietitos. Es bárbaro, se porta bárbaro. Peleen. Libertad, autonomía, y brindarle a cada bebé la posibilidad de hacer lo que puede en el momento que puede. Ninguno lo hace antes, lo hace en ese momento justo. Ahora, si no hace esto, está haciendo otra cosa. Yo creo que acá tenemos nosotros tres principios que son importantísimos con respecto a los cuidados, que tiene que ser continuidad, fiabilidad y adaptabilidad. Son palabras complicadas porque son para un cuadro, para un trabajo, lo que sea. Pero primero, continuidad de las personas. Siempre pedimos que quienes estén cerca de un bebé sean en lo posible las mismas personas. Yo sé que no es fácil. No es fácil cuando la mamá trabaja, el papá trabaja, cuando hay mucha parentela alrededor, pero creo que esto tiene que partir de un acuerdo y ver cómo y quién es el que se encarga fundamentalmente de determinados cuidados. Es decir, que el bebé tenga continuidad. Cuando decimos continuidad de las acciones, es interesante pensar que el bebé tiene que saber que quien lo va a cambiar o le va a dar de comer sea en lo posible la misma o las mismas personas, y no cualquiera que pasó por ahí le doy una cucharada. Esto es importante. Muchas veces hay jardines maternales donde hay dos docentes en una sala donde hay 14 o 15 bebés. Entonces, ¿a quién se le da de comer primero?
general le dan de comer primero al que tiene la boca abierta más grande y grita más. Porque como no lo podemos escuchar llorar, ¡tum!, le damos la cucharada de puré para callarlo por lo menos. Sí, fíjense el modelo que estamos enseñando. Si gritás, conseguís. Y si gritás más fuerte, lo conseguís primero. Ya es un modelo de vida que nos podemos ir pensando. Si nosotros tenemos la posibilidad de organizar una secuencia, yo les puedo asegurar que antes de una semana el bebé sabe perfectamente cuál es su orden. Pero tenemos que respetarla. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y volvemos al primero luego. Y no saltear. ¿Está llorando? Sí, pero espera un poquito, no es tu turno. Ya vengo. Después de ella te toca a vos. Espera un poquito. ¿Por qué? Porque el bebé está teniendo continuidad y seguridad en ese adulto. El adulto no lo engaña, el adulto va a venir. Y luego de uno o dos días de esta actividad, el bebé sabe que el adulto viene. Por lo tanto, se tranquiliza con la palabra del adulto, con la presencia y con aquello que sabe que va a pasar. Hay un elemento que es importante, que por ahí tenemos que plantearnos. El bebé que quiere comer, que está con hambre y que sabe que le va a pasar, mientras espera que venga la comida, ¿qué le pasa internamente? No solo le funciona la panza porque tiene hambre, está pensando en lo que le va a pasar. Está anticipando las acciones que va a recibir. Está anticipando al adulto que viene, se acerca, le da la cucharada de comida y es ese que va a venir. Por lo tanto, antes de comer, está pensando en el adulto, en la comida y en la alimentación. ¿Se dan cuenta lo importante que es pensar antes de hacer? Porque si no, en general nos acostumbramos a que haga y luego pienso. Una vez que el bebé ha comenzado la relación con el adulto, nuestra intención es que planifique lo que le va a pasar, lo piense. Pero lo que le va a pasar, le tiene que pasar, ¿eh? No es que diga, ah, bueno, ahora me voy, viene cualquiera. No, no, no. Ahí viene. Que el bebé pueda prever el comportamiento del adulto. El adulto que le dice, espera, el próximo sos vos, ya te voy a dar de comer, tiene que saber que esta mano le está diciendo algo, que la palabra es algo que el sujeto le va a cumplir. Porque el adulto después viene. Por lo tanto, es un adulto de fiar y no de desconfiar. Y que el adulto pueda adaptarse a las necesidades del bebé. Hay un bebé que en una etapa tiene que estar en el Moisés rodeado. De ahí lo veíamos algunos que estaban en el suelo con almohadones cerca. Hay otro momento que los almohadones fueron desapareciendo y hay otro momento en que aparecen aquellos de trepar. Es decir, el ambiente se va adaptando a las necesidades y a las posibilidades crecientes de cada uno de los niños. Ahora, esto tiene que ver con el adulto que está mirando. Todos nosotros en nuestra formación leímos a Winnicott. Entonces Winnicott nos resultaba además romántico. Esto de la buena madre, ¿no?, nos parecía genial. Ahora, ¿qué es la buena madre? ¿Es la que tiene en brazos al bebé todo el día? ¿Y es esta buena madre? Pues yo lo veo, ¿eh? Y llegan a mi consultorio. No, porque mañana, tarde, noche. Y sí, mi marido ahora está durmiendo en un colchoncito en el suelo. Yo estoy porque él no se puede separar de la teta. Mañana, tarde y noche estamos. Porque es la buena madre. ¿Esa es la buena madre? No oigo nada. ¿Es esto o es alguien que no puede
terminar de dejar nacer al bebé. Es cierto que necesitamos mucho estar contra el pecho de mamá, pero la construcción psíquica tiene que ver también con poder separarme. Si yo estoy siempre pegoteada, no crezco como sujeto independiente. Y para ser sujeto independiente, tengo que poder separarme. Pero yo no me separo. Yo. Hay un otro. Esto es un trabajo de a dos, unirnos y separarnos. Ahora, Winnicott, ¿qué decía? Holding. La manera de sostener a un bebé, la manera de levantarlo, llevarlo, la manera de handling, viene de hand, la manera de tocarlo, de manipular a ese bebé. ¿Qué era? Yo me lo acuerdo haberlo leído y haber estudiado el holding y el handling, porque decía Winnicott no sé cuánto, y realmente no entendía nada de qué se trataba. ¿Quién nos enseñó esto? Emmy Pickler. Y nos enseñó, por ejemplo, a levantar a un bebé. Cosa aparentemente tan simple y cotidiana como es levantar a un bebé. Y que en general, ¿cómo lo hacemos? Se lo toma el bebé, claro, ahí está el gesto, de las axilas y arriba. Ahora, cuando yo vengo para arriba, ¿qué le pasa a la cabeza? Cae. Las viejas nos decían sostenerle la cabeza. Es así, entonces lo levantamos y le tenemos la cabeza. ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si primero sostenemos la cabeza y luego levantamos al bebé y que no pegue el golpe? Es cuestión de invertir una acción nada más. Pero es una manera de permitirle al bebé que sepa que esos brazos que le van a levantar son brazos seguros. Son brazos que lo sostienen, son brazos que no le dan miedo. Y empezamos a armar relaciones, bebé-adulto. Un adulto que sabe respetar al bebé en la manera de levantarlo, en la manera de sostenerlo, y un bebé que se siente respetado. Cuando nosotros decimos la forma en que es tratado, cuidado y manipulado, yo muchas veces me pregunto, hay un aparatito que ahora llevan todas las mamás, que lo llevan al bebé colgado. Acá, bien, está a caballo, con las piernas bien abiertas, prácticamente en 180 grados. Están abiertas las piernas, el bebé viene sentado, la cabeza viene golpeando, porque con el paso de la madre, la cabeza bambolea, ¿no es cierto? Las mamás van con la mano libre. Yo pido que miren a esos bebés, nada más. En general los van a ver dormidos. Y no están dormidos. Bajaron la cortina para aislarse porque el golpeteo, la apertura y la hiperextensión de piernas, el sostén de la columna, ¿no? Yo las quiero ver a ustedes dentro de una hora, sentadas en la silla. Porque ahora están derechitas. Y derechitos, dentro de un rato, la fuerza de gravedad, y empiezan a apoyarse acá, y no en los isquiones. Y van deslizando, no se deslizan más porque la silla es cortita, termina, pero si fuera un poquito más larga, seguían. ¿Por qué? Porque respetan la gravedad. Ahora, el bebé colocado acá, colgado, vertical, con el peso de la cabeza, sacudido, la gravedad no existe, es chiquito, que se lo banque, es otra cosa. Ahora, ¿es tan difícil llevarlo sobre el brazo o envuelto de alguna manera que lleve toda la espalda sostenida y apoyada? Hay una sillita que es la del auto, bueno, no hay otra. El bebé en el auto tiene que ir sentado, bien atado, bien sujeto, es una cuestión de seguridad. ¿Cuánto es el viaje en auto? Es un poco de tiempo.
lo soportamos. No se muere ninguno, pero es mucho más seguro esa sillita. Les digo porque me preguntan, ¿y la silla del auto? Y la silla del auto hay que aguantarla, no hay otra. Es esto, pero son minutos. Ahora, en lo cotidiano, esa mochilita colgada con el traqueteo y con el golpeteo de la primera y segunda vértebra cervicales no es aconsejable. No es aconsejable en una columna inmadura todavía. El peso de la cabeza, que es muy grande, cae sobre la columna, cae sobre los discos intervertebrales, trae malas posturas, el bebé no está bien ubicado. No conviene, no es útil, no lo hagamos. Pidamos, por favor, respetar el desarrollo postural del bebé. Estamos. Y presentación de objetos. Y aquí aparece un tema con el que yo siempre me divierto muchísimo. ¿Cuáles son los primeros objetos que le presentan a un bebé? Pensemos. Van a ser un bebé, armamos la cunita. ¿Qué le ponemos a la cunita? Un aparatejo. Generalmente hay un conejo y una zanahoria. Y van siguiendo. Y musiquita. ¿Viste? O hay otro colgado acá que lo toca. Comienza a sonar. Exacto. Cuando el bebé quiere fijar la mirada en el conejo, se le pasó y aparece la zanahoria. Y cuando mira de vuelta la zanahoria, apareció el conejo. Llega un momento que cierra los ojos, da vuelta. Pero además, si quieren estirar la mano, no llegan, porque está arriba para que miren. Ahora, si quieren tocar, no. No es para tocar, nene, porque además tiran, tocan, rompen el conejito, la zanahoria, la musiquita. Te la regaló la tía, vieja, hagámoslo durar un tiempo. No, exacto. Por lo tanto, tocar no pueden, chupar no pueden, sacárselo de delante no pueden, pero cuando está un poco molesto, le tiran la cosita y vuelve a sonar, y tiran y vuelve a sonar. Con lo que el bebé decide dejar de llorar, para que no le suene más el burrito y la zanahoria. Realmente se da cuenta que cuando llora, le aparece la musiquita, pide basta, ¿no? Basta. Cierra los ojos y se hace el dormido, se terminó. O pide brazos, y cuando está en los brazos, teta. Entonces seguimos con el proceso de pegoteo. Este es uno de nuestros temas que estamos pensando. ¿Cómo hacer para acompañar a un bebé en el desarrollo, en el proceso de separación? Porque el proceso de separación trae el proceso de individuación, que es el nacimiento del yo. Y este es un proceso que a muchas mamás le da mucho trabajo. No es el nene el que se pegotea, perdónenme, es el adulto el que no lo puede dejar. Y nuestro trabajo de acompañamiento en la sala muchas veces no está en estimular al nene. En realidad el nene no necesita estimulación. Lo que necesita es ayuda a esa mamá para ir desprendiéndose del bebé y permitirle que sea, nada más que eso. Seguimos. ¿Hay uno más? Yo digo que uno va mirando las R's. Las rutinas, el ritmo, los rituales y la regulación de estímulos. Esto para nosotros es importante. Esto es importante. El ritual de la alimentación y del sueño son dos rituales muy importantes. Yo no puedo llegar donde está el bebé y meterle una mamadera donde él está. Si le voy a dar mamadera o si se le va a dar pecho, hay que avisárselo. Hay que avisárselo. Y se lo podemos avisar con palabras o se lo podemos avisar con gestos, le damos dando señales. ¿Qué señal le podemos dar? Puede ser acomodar el sillón
donde me acomodo para darle la mamadera o dar el pecho. En mostrar el repasador o el babero que le voy a colocar. Si va a ser una mamadera, mostrar la mamadera, avisarle que va a comer y recién levantarlo y tenerlo. El bebé que está distraído y le meten una mamadera para acá y sigue chupando. Es decir, la anticipación, el aviso, hace que él se prepare tónicamente para lo que le va a pasar. Nos pasa a nosotros. Estamos en casa tranquilos, con ruleros, chancletas, tranquilos, y llaman por teléfono que caen visitas. Nos quedamos igual con ruleros, chancletas y todo así, o inmediatamente entramos en acción, esto, primero nos acomodamos, después juntamos todo y limpiamos todo. Y ahí estamos, sonriendo. Es decir, nos preparamos tónicamente y la respuesta del tono es nuestra motricidad diferente y diferenciada. Al bebé, cuando yo le aviso algo, se prepara tónicamente y su respuesta motora es diferente. Por lo tanto, se va organizando tónica y motrizmente para aquello que sabe que le va a pasar. Y le va a pasar dentro de un instante, no dentro de media hora. No le aviso, mirá que voy con la mamadera y me voy y desaparezco. ¿Se dan cuenta? Cuando vengo con la mamadera, vengo con la mamadera. El bebé no tiene tiempo de espera, ¿no? Es decir, si a nosotros nos molestan los tiempos de espera, calculen un bebé chiquitín. Y la regulación de estímulos. Y acá tenemos que prestar muchísima atención. Los bebés sobreestimulados, yo digo que bajan la cortina, se duermen, se adormecen, se separan del mundo. Y tenemos que tener cuidado con la sobreestimulación. Esto que yo les comentaba, hay que llevarlo a estimulación 3 veces por semana, es un horror. Horror, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Porque está anulando al sujeto, anulando a la persona. Yo tengo que esperar que de dentro del bebé surja aquello que lo va a llevar al accionar conmigo. Y no es a fuerza de taparlo de estímulos que voy a ayudar al nacimiento de esa fuerza interior. Es el adulto, es el adulto que sostiene, es la rutina, es la palabra y es la seguridad de que aquello que va a pasar, pasa. Esto es lo que le permite armar el esquema, pensar, planificar y prever aquello que va a haber. ¿Vamos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ajá. Y a uno, porque todos juntos ya saben que no podemos. Es temprano todavía, ¿no? ¿Queremos? ¿Tenés una? No, está todo clarísimamente. ¿Está claro? De hecho, veo. Acá comentábamos de muchos casos que ahora me toca. Estoy preparando para que viene. Bueno, vos primero decile a la madrina: esto no quiero. Esto, avisale que no. Esto es lo primero. Los baldosones grandes, pero todavía no. Vamos a darle tiempo, por lo menos, a este, al muchacho. Bien, buenísimo. No sé, ¿no hay ninguna pregunta? Es temprano, todavía es temprano. El tono y la emoción que todavía no. Papá, que después te recito. Después se van a olvidar. Claro. Después aparecieron los papeles. Acá tenemos. Sí. Este cuadrito tiene que ver con las ideas de Henri Ballon. Henri Ballon fue médico, maestro de escuela, psicólogo, y realmente creo que fue el padre de la psicomotricidad y a quien tenemos que volver siempre que tratamos de entender a nuestros niños. Yo a las chicas que están estudiando y las que se están formando les cuento, es difícil, es complicado.
En general las chicas que lo han estudiado se enojan conmigo, protestan, pero inevitable en la vida. Es así. Y hay que saber algo. Él me dice, él relaciona, fíjense que en general cuando hay un chiquito con problemas o un bebé, una de las miradas que se echa es sobre el tono muscular. Los que han tenido bebés acá, que los han llevado al pediatra, las primeras revisaciones, lo primero que le miran es el tono muscular. Tono de la espalda, de los brazos, de las piernas, está bien. Hay bebés que son más tónicos, que uno los ve mucho más como encogidos. Hay otros que son más, digamos, más laxos. No estamos hablando de patología, sino que se pueden estirar más rápidamente. Hay diferentes tonos. Hay bebés más tónicos y bebés menos tónicos. Y no quiere decir ni que uno sea patológico, ni que el otro sea un genio, ni nada. Son diferencias que tienen que ver con lo profundo. Nosotros, si nos empezamos a medir el tono entre los adultos, vamos a encontrar que hay algunos más tónicos y otros más laxos, más hipotónicos, más bajo el tono. Bien. El tono muscular, hoy cuando yo les decía, nos avisan que va a venir alguien, inmediatamente nos ponemos en acción, ¿sí? Vamos por la calle, se nos aparece un perro feroz, ¿qué hacemos? O nos quedamos paralizados porque no podemos movernos, o inmediatamente pegamos el salto. No sabemos el tipo de reacción, pero sí sabemos que no, ¡ay, qué perro malo! No se nos ocurre suponer eso. Inmediatamente tenemos una respuesta que es de tipo tónico-motora a ese estímulo que está apareciendo. El tono, profundamente, a mí me está dando noticias de lo que me pasa en el cuerpo. Posiblemente cuando yo empecé a hablar acá, mi tono muscular era distinto al de ahora. Ahora ya estoy más relajada, más tranquila, más cómoda, ya entramos en confianza, ya como que me siento un poco más cómoda, y no, al principio estaba muy emocionada. Cuando empiezo en la plata, el estado de respiración, de estómago, de todo, no es el mismo. Esto pasa en el bebé. El tono tiene mucha relación con lo que son las sensaciones del propio cuerpo. Un bebé con miedo, un bebé con hambre, un bebé asustado, es un bebé que nos muestra y que siente su cuerpo de manera totalmente diferente. Pero ese tono está descrito por Balón como el telón de fondo del movimiento. Fíjense que es cierto. Si nosotros vamos caminando, y esto creo que todas las mujeres de acá alguna vez lo hemos vivido, ir caminando por una vereda, calcular que vamos a pasar delante de alguien, ¿cómo nos preparamos? Alguien nos va a ver y seguro que delante de se nos dobla el pie, seguro. Terminamos la caminata y a la vuelta ya estamos de vuelta bien. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo me pude tropezar en el momento que tenía que ser una princesa oriental ahí delante? Es decir, la emoción actuó sobre mi tono muscular y por lo tanto mi movimiento sale distorsionado. A mí me quieren mostrar o me quieren hacer mirar cómo, y siento que tiemblo, o que cuando estoy tranquila en casa, sentada con el mate, es así, yo puedo seguir mi motricidad perfecto. Es decir, el tono muscular actúa fundamentalmente sobre la motricidad y sobre el resultado, y es lo que decía Balón, es el telón de fondo del movimiento. Yo no puedo pretender que un bebé que está llorando, que está con hambre o que está incómodo, haga cosas. ¿Por qué? Porque la sensación interna es dolorosísima y él no puede hacerlo. Pero se junta
con la función social. ¿Por qué? Porque el otro está siempre al lado mío. Yo no soy yo sola. Está el bebé y está el adulto. ¿Y cómo es el adulto? ¿Cómo es ese otro? ¿Es un adulto que me sostiene? ¿Es un adulto que me habla? ¿Es un adulto que me espera? ¿O es el adulto que pasa al lado mío y me levanta? Después podemos pasar el videíto del médico venezolano, el que atiende a un bebé. Y entonces, ustedes lo han visto, al seguro. Es decir, ¿cómo es el otro? ¿El otro es alguien que me da seguridad? Por lo tanto, el otro, fíjense, es la base de la relación, creador del gesto y de la postura, porque lo que yo siento dentro de mi cuerpo con lo que me dan los de afuera son los que arman realmente mi ser entero. Hay un espacio interno y un espacio externo que me está mostrando el otro y que entre los dos unidos organizan lo profundo que yo llego a sentir. Poné el otro. ¿Qué decía de valor? Miremos arriba. El tono sostiene y soporta el movimiento. El tono sostiene, trama, teje, soporta el movimiento. O sea que la función tónica organiza el movimiento y los dos tienen que ver con la representación. Fíjense que el tono arma el equilibrio. El tono arma el equilibrio que tiene que ver con el yo. ¿Qué pasa cuando yo a un bebé lo pongo en situación de desequilibrio? El bebé sentadito, cuando no está maduro para estar sentado, empieza a desviarse, empieza a apoyarse sobre un isquion, se le tuerce, pero la cabeza la quiere derecho. Es bárbaro mirar al mundo así, ¿eh? A mí me encanta. Yo cuando viajo en ómnibus siempre me siento así y hago los viajes larguísimos. Es un horror. Es un horror. ¿Quién sabe cómo se organiza el tono? ¿Quién sabe? El propio sujeto. El que se acomoda y se reacomoda es el bebé. Ahora, yo tengo que dejarlo en la mejor postura. Y la mejor postura es acostado sobre la espalda. Y la veíamos en el video que mostró Liliana, jugando con las piernas, la beba esa que estaba sentada, que después se pone a jugar con las piernas y toma la panera y la sacude y usa los pies como las manos, como órganos de prensión. Ahí estamos viendo absolutamente la relación de la postura, del tono y del movimiento. ¿Y cómo lo consiguió? ¿A partir de estar sentado o a partir de estar libre? Ese video es una joya. Ese video tenés que ponerle un sello, capturarlo y mostrarlo toda la vida. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? A mí no, ya no me sale tanto, pero en serio, ¿se dan cuenta? Es decir, cuando estaba mirando ese videito, yo digo, ahí está el pie de lo que yo quiero decir. Un bebé prisionero, aprisionado, y un bebé en libertad. Y entonces nosotros vemos cuál es la diferencia de un bebé en libertad y de un bebé prisionero. Hace el mes pasado llega a mi consultorio una mamá con una beba con síndrome de Down, con 11 meses, a la que le aconsejaron que le pusiera vendas y le sujetara las piernas, porque se sienta y abre las piernas en 180 grados. No, eso no. Entonces que le vendara las piernas, que empezara por 5 minutos, después 10 minutos, después 15. Cuando llegó a 15 minutos, la nena era una loca, se le habían hasta enrolado los pelos. Pues no quería saber nada que la tuvieran atada. Ahora, en libertad, abre las piernas de esa manera, se desplaza por toda la casa, en este momento se está poniendo de pie. Está en libertad. Ahora, ¿cuál es el sentido
de atar, de sujetar, de sostener. Nosotros aquí estamos viendo el tono y el movimiento, cómo integramos al yo y al sujeto a partir de un sujeto sujetado o a partir de un sujeto libre. Porque creo que esto es lo que nos ha enseñado Pickler profundamente. Un sujeto se construye a partir del control o a partir de la libertad y el acompañamiento. Y creo que acompañar no es sujetar. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta aquí. Esos son dos videitos nada más. Todavía no hay ninguna. Vamos, vale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia. Yo no soy profesional, soy mi mamá. No soy estudiante de ninguna de las carreras, habrá muchos presentes aquí. Quería preguntar, en base a lo que se viene hablando hasta ahora, hablamos de libertad, ¿no es cierto? Pero, no sé, quiero que se entienda la pregunta, lo que quiero realmente preguntar. Hablamos de libertad, pero ¿hasta dónde, no? El vínculo libertad-límite. Uno como mamá lo dice, ¿no es cierto? Eso quisiera preguntar. El tema de los límites. Es interesante, es uno de los temas, que es el no, el poder decir no y el jugar. Mira, yo creo que es interesantísimo esto, porque muchas veces cuando uno plantea el tema de la libertad, entonces aparece, bueno, yo tengo que dejar lo que haga lo que sea, cualquier cosa. Y creo que en realidad uno tiene que dejar lo que haga lo que sea, pero cuando uno cuida el entorno, no hay problema. Es decir, cuando yo tengo a un bebé en el living de mi casa, que está lleno de estatuitas y cositas y adornitos y floreritos, y tengo un bebé ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Meter al bebé en el cochecito o sacar los floreritos? Sacar los floreros. Esto es elemental. Donde hay un bebé en determinada etapa, yo no puedo tener adornitos, y lo lamento si por un año la casa no queda absolutamente arreglada. Yo creo que donde un bebé comienza a moverse, hay que armar el espacio de manera que él sea libre en el movimiento. Y los objetos son esos. Ahora, hay determinadas cosas en las que uno pone determinados límites. La puerta del horno, la cocina. Y esto, acá, cuídate. Cuídate mucho. Esto quema. Ninguno va a entender qué significa quema hasta que un día no metió los dedos y le dolió como loco. Y es así, pues, ¿cómo? ¿Qué significa quema como arde o como pica? Hasta que no te ardió, te picó, te quemó, no entendés el concepto. Ahora, no es cerrando la puerta de la cocina. Es cierto que de la mesada de abajo hay que cambiar pilas de cosas. Yo digo siempre la botella de aceite, que es la que está ahí abajo, y es una de las que tiene que volar porque les encanta. Es cierto que los sifones que están al costado de ahí también tenemos que sacarlos porque no pueden estar tocando. Cosas de vidrio, cosas esto, hay cosas que uno ya no los deja. Yo trato de no utilizar nunca la palabra no. Yo no utilizo la palabra no. Pero lo que sí utilizo, esto es mío. Y cuento siempre que en mi gabinete tengo un lugar, hay como un pequeño escalerita, hay un tobogán chiquitín, hay autitos en una repisa, hay muñecas, cositas, tetacos, pelotas, listo. Y hay un armario que tiene puertitas. Las puertitas tienen un botoncito de color rosa que es atrapante porque apenas llegan, van a la puertita. Yo lo único que hago es esto. Pongo la mano y le digo, eso es mío. Y me quedo. ¿Viste? Eso es mío. Gracias.
y algún sátrapa se queda colgado. Y sí, ¿viste? Eso es mío. ¿Viste? Algunos gritan, gritan porque están acostumbrados, pero ¿por qué gritan? Porque saben que de esa manera, y al ratito digo, bueno, por hoy te lo repito. No. Esto es mío hoy, mañana, pasado, y dentro de 24 años, es mío. Acá, trato de no usar el no. Porque el no hace que estiren la mano, ¿eh? Es automático. Uno le dice no y estira la mano, seguro. Cuando ven esto, cambia. Por ahí hay alguno que da media vuelta, se va, da una vuelta, pone cara de desentendido. Cuando ve que yo me separé, vuelve a la puerta. Yo con toda paciencia le digo, esto es mío. Ayer yo casualmente miraba a uno, que es un sátrapa, tiene ya 5 años, ya está yendo a Harvard, ya, tipo escribe no sé cuánto. Entonces él me pide, ya sabe lo que hay ahí adentro, yo quiero la caja que tiene tal cosa. Y ayer fue, iba y abría la puerta así, pero era con el dedo corriendo. Y yo le digo, acordate, sacó la mano a toda velocidad. Y les puedo asegurar que la mamá me dice que muchas veces tiene problemas cuando se agarra un capricho. No existe el capricho, no debe existir. Cuando uno es claro en la consigna, claro, constante y seguida la consigna, esto es mío, perdóname, yo te cuido. Es para eso, nada más. Y cada vez bajo más el tono, ¿eh? Yo le voy repitiendo, es mío, cada vez más bajo. ¿Por qué? Nosotros nos entendemos bien. Así bajito. Es decir, que no sea un castigo, que no sea una penalización. Y uno lo va enseñando y van aprendiendo que sí, que no, que puede. A ver, es cierto, no le dejo cosas que sean atrapantes. ¿Viste? Esto en una casa para un chico hay que adecuarla a un chico. Ahora, si se puede, van a venir visitas, acomodamos todo esto porque vienen visitas, pero acordate, son mías. ¿No? Y este, y claro, no es no podés tocarlas. El no podés tocarlas es el mejor incentivo que hay. Eso. Ten seguro. Y después que lo tiró lo pudo medir bien. ¿Miren cómo lo llega? Pediatra, dicen venezolano, no sé dónde, yo lo bajé de internet, es esto, pero evidentemente está filmado, está hecho. Búsquelo porque está en internet, lo pueden bajar perfectamente. Vamos a hacer un recreíto pequeñito mientras yo termino de buscar el que les quería mostrar, porque no sé por qué lo tengo mal anotado. Quiero que nos vayamos pensando en esta relación adulto, bebé, postura. El adulto es culpable directamente, el que puede permitir facilitar o intervenir en determinada postura del bebé. Pero un bebé, saber que un bebé bien ubicado en libertad de movimientos puede desplegar todo aquello, como decía Rivalón, que está en el mundo interno, que es lo propio, que es lo que él va pensando, es lo que él va organizando a nivel ideas y a nivel acción.
Por lo tanto, un bebé en buena postura y en libertad está en mejores posibilidades de desplegar lo que tiene en el momento que lo tiene. Aquello que no tiene, no lo tiene. Esta es la realidad. Si no ha madurado, no lo tiene. Yo no lo puedo hacer caminar antes a un bebé, por más que lo estimule, no camina antes de estar maduro para caminar. ¿Estamos? Por lo tanto, el bebé despliega lo que tiene, con lo que tiene, en el momento en que puede. Y esto tiene que ser absolutamente pensado por el adulto. Esto es acompañar a un bebé. Ahora vamos a después. Cuando vengamos, ya vamos a hablar un poco más del juego. ¿Estamos? Listo. Cortar un niñito autónomo cuando ya tiene 4, 5, 6 años. Porque el niñito autónomo se planta en lo que quiere, en lo que no quiere, lo tiene clarísimo, ¿no? Y entonces la pregunta a mí, yo digo, querida, este es tu destino, es esto. No, no se trata de cambiarlo ahora y hacerlo el varón domado, ¿viste? No, 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 no. Es autónomo. Toma decisiones, va, viene, esto es así. Porque si no, parece pensarse que esto que estamos haciendo solamente es una técnica de estimulación temprana. Y lo que muchas veces escuchamos es, el bebé que no tiene problemas crece y de muchos manejos, y los que hemos estado acostados sobre la espalda, los que han estado, ustedes deben ser la mayor parte de la generación de los que han estado boca abajo en la primera etapa del desarrollo, pues son de la edad más o menos de los boca abajo, y no son tan torpes, en realidad, tan mal no salieron. En realidad, esto, ¿cómo? Tan no, un poco. Pero de alguna manera se van compensando cantidad de cosas. Lo que yo digo es que acompañar a un bebé desde determinadas pautas hace que el desarrollo sea más simple, que sea más fácil, que sea más liviano, y esto nos permite ver, observar y analizar bebés más comunicativos, más alegres. No son esos bebés pegoteados, lloricones, molestos todo el tiempo, y mamá, y pidiendo, y esto, y pegoteado. Uno dice, ¿pero qué le pasa? ¿Está empezando a vivir dentro del sufrimiento o qué es la vida para este chico? Porque esto es lo que nos tenemos que plantear. Y lo que a mí me desespera por mi propio trabajo es que un bebé que tiene algún tipo de discapacidad, algún tipo de diferencia, el inicio de su vida es sufrimiento. Porque tenés tal problema, como decían en mi pueblo, leña. O tiene las mismas posibilidades, derechos y necesidades que cualquiera de nosotros. Lo que esto es un planteo que nos hacemos. ¿Qué es esto de la estimulación 3 veces por semana? Algo que planteábamos hace un instante, lo llevan adentro para estimular. La madre se queda afuera tejiendo pulóveres. ¿Y el bebé está siendo estimulado dentro? Con mensajes contradictorios. ¿Cómo? Con profesionales diferentes y con mensajes contradictorios. Por supuesto. Uno dice que lo siente, otro que no, uno que lo masaje, otro que no. Claro. Pero además con un otro desconocido. Un otro desconocido. En la etapa en que tiene que afirmar la noción de yo, y yo lo afirmo bien cuando tengo un otro claro y seguro, que es mi mamá, primero. Luego se va integrando el padre y por ahí empieza a aparecer o la abuela o la empleada. Pero en una primera etapa hay una figura. Ahora, en esa etapa lo lleva y lo masajean y lo tiran y lo ponen y lo sientan. Estamos todos locos. ¿Qué es esto? ¿En qué libro de psicología leyeron eso? Lean cualquier
artículo de Braselton. Si hasta, ¿cómo se llamaba el médico este que estaba en la televisión argentina, que murió hace unos años? Sokolinsky. Hablaba de la relación del bebé, hasta él lo estaba diciendo. Pero en tratamiento el niño va afuera, estamos locos. No permitan. Directamente, no se puede separar de este adulto. Porque precisamente, y ahora vamos a hablar del juego, el juego lo que nos está mostrando es el proceso interno profundo que un bebé comienza a desplegar en la separación del adulto. Y yo creo que esto es lo que tenemos que ir entendiendo. Jugar no es que el bebé aprenda a sacudir un sonajero. Porque eso lo va a aprender si el sonajero le gusta. Y si no le gusta, va a agarrar la cuchara que tiene dulce de leche. Y si no, va a tirar la mano para agarrar un vaso. Y si no, se va a colgar del mantel. Y si no, de los pelos de la madre o del collar o de la solapa de la blusa. Pero no se trata del juguete que le presentamos, sino del impulso interno. Por eso hoy mostré ese cuadrito de balón donde habla del tono como el impulso interno y no el tono de la espalda para estar sentadito derechito. Es diferente, son dos sistemas musculares diferentes, el interno, el profundo, el visceral, al de la musculatura de la espalda. Y el de la musculatura de la espalda puede tardar en madurar, sabemos. Y en sostener la cabeza puede tardar en sostenerla, tal vez. Pero si está bien acostado, puede mirar para un lado, para el otro, para allá, para los costados, para todos lados. Está viendo, da toda la vuelta en 360 grados, sin esfuerzo y sin riesgo para las vértebras, la 1 y la 2. Y lo que a nosotros nos interesa es que conozca el mundo. Hay un viejo artículo que es del siglo pasado, yo no me acuerdo si es del año 16 o 18, no me acuerdo bien, que escribió Freud sobre el jugar de su nieto. Es decir, él lo que observó, que se quedaba en la mañana en la casa con él y lo veía jugar a su nieto. Su hija, la mamá del nene, se iba a trabajar. Él se despedía de su bebé, ella se despedía del bebé, hasta luego, el bebé ni lloraba, ni rezongaba, nada, se quedaba con su abuelo. Y él lo veía que jugaba, y lo veía que tomaba los objetos y los tiraba, los arrojaba, ¡pum!, los tiraba. ¿Y él qué veía? ¿Qué escuchó? Escuchó que cuando tiraba el objeto, había como un ruido, como el da, ah, algo de eso aparecía. Bien, era el jueguito del nene, tirar. Pero después vio que el bebé jugando con una, con un hilo, con una piola, lo tiraba, era ah, cuando lo tiraba, y después traccionaba y aparecía otro ruido. Entonces él se quedó pensando. Yo creo que fue un tipo fuera de serie, Freud. Y estuvo analizando el juego del bebé. No, él cuando lo tiraba, no era la. Cuando lo tiraba era oh, oh. Y cuando lo recogía era ah. Y después se dio cuenta que cuando lo tiraba, lo que decía era for, en alemán. Allá va, allá. Y cuando recogía era da, acá está. Es decir, que él arrojaba y recibía, arrojaba y recibía. A raíz de eso, él escribe todo un artículo, se llama Más allá del... ¿Cómo? El juego del Fordá, pero el artículo se llama Más allá del... ¿Cómo? Del principio del placer, gracias. Más allá del principio del placer. Es muy interesante leerlo, porque en realidad, ¿por qué pido yo que no haya juguetes atados? Por eso los puede sacar de encima. Ahora, si él tiene un trapito y lo pierde y lo vuelve a reencontrar,
vuelve y puede recomenzar el jueguito del Ford-Da, el separarse y el recobrar. Y es interesantísimo mirar cómo los bebés separan el objeto y lo vuelven a encontrar. Y les da mucha alegría cuando encuentran el objeto. Y lo vuelven a separar y lo vuelven a encontrar. Y hay una etapa en la que hay un juego claro, neto, que es el de arrojar todo. Lo tengo filmado tirando pelotas. Pa, pa, pa. Y tiran, y tiran, y tiran. Y pido por favor a los papás que no se la devuelvan. Porque en general el bebé tira la pelota y se la devuelve. Y vuelve a tirar y se la vuelven a devolver. Y vuelve. Nunca termina de separarse de los objetos. Y el bebé simbólicamente está jugando la separación. El juego profundo no es un juego para entretenerse. Es un juego donde el bebé está mostrando profundamente en él cómo va relacionándose en el mundo, con los adultos, con los objetos, hasta ir organizando la noción del yo. Es decir, se adueña del objeto, lo separa y luego recién lo va a buscar. Y nosotros vamos a ver el juego de los bebés. Alejar, arrojar, vaciar. Si nosotros le damos una canastita, una panera, como veíamos, que esas paneras son geniales. ¿Por qué son geniales esas paneras como las que vimos en el video? Porque tiene agujeritos y puede mirar si hay adentro o no hay cosas mientras están en el suelo. Vaciar, arrojar, separar, alejar. ¿Qué están diciendo? ¿Qué le está pasando profundamente al bebé? Está separando. ¿De qué se está separando? Está separándose del adulto. El juego es el simbolismo profundo e interno de lo que él está viviendo. Para poder ser él, tiene que separarse del adulto. Porque este es el adulto y este soy yo. Acá están muy fusionados. El bebé, separando los objetos, separa al adulto, lo aleja, pero luego lo va a buscar. Y vamos a ver que este juego de separación que los chicos van organizando va teniendo un correlato con la forma de desplazarse. Y vamos a ver que comienzan a desplazarse gateando, alejándose, acercándose, hasta que aparece la marcha. Y Margaret Mahler es muy clara cuando dice: los bebés no aprenden a caminar para acercarse a la madre. Aprenden a caminar para alejarse, para separarse, para ser yo, para poder ser individuo, para individualizarse, sería así. O individuarse, ¿cómo sería la palabra? No, individualizarse sería individuarse, sería la palabra. Me gusta más. Vamos a ver. ¿Y si no existe? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Y si no existe, la aplicamos la palabra? No entiendo. Si no existe, no importa, la agregamos. La tenemos. Ahí la tenemos de la red Pichler. El proceso, no, porque el proceso es de individuación, no es de individualización, es de individuación. Es ir tomando la conciencia del yo separado. Es decir, que cuando muchas veces me preguntan ¿a qué les enseño a jugar? Yo les digo que no les enseñen a jugar a nada. Los bebés no deben aprender a jugar. El bebé debe jugar, porque cuando juega libremente, juega lo profundo, lo que a él le está pasando en lo profundo, en la construcción del yo. El bebé no debe ser enseñado a jugar. Cuando nosotros vemos jardincitos preciosísimos, con mesitas y sillitas, y los niñitos sentaditos, con una torrecita que ponen las bolitas o las pelotitas y guardan, es absolutamente
contrario a lo que es el desarrollo. La mesa y la silla deben estar si el chico se quiere sentar, pero el espacio libre es el que tiene que permitirle jugar. La separación, el reencuentro, el amontonamiento, la vuelta a separación y el volver a encontrarse con los objetos hasta que aparece la marcha. Y acuérdense lo que decía Margaret Mahler: el bebé aprende a caminar para separarse del adulto, no para acercarse. Por lo tanto, enseñarle a caminar a un bebé es ir en contra de lo profundo, porque en general los hacemos caminar antes que quieran separarse. Por eso el andador es un infierno. Directamente con el aparatito de arriba es lo que le dicen a la suegra que no se lo regalen. Esto es para quemarlo. ¿Estamos? Porque el bebé tiene que poder desplazarse él. Y el piso está sucio, sí está sucio. ¿O acaso arriba de la mesa está más limpia? Si está todo contaminado. Tampoco seamos tan asépticos y no pensemos que un chico no tiene recursos para vivir en este mundo contaminado. Está contaminado en la vereda. No, quedémonos tranquilos. Yo no les permito que caminen en las veredas de Buenos Aires. Esto sí, porque ahí está lleno de caca de perro, entonces es imposible. Pero adentro de casa, sí. ¿Empezamos a ver el videíto? A ver. Y les aclaro algo. En general, yo lo que tengo para trabajar son muchos bebés con síndrome de Down y con algún tipo de dificultad. Por eso es que lo muestro. Pero si lo puede hacer un bebé que lleva alguna etapa diferente, quiere decir que podemos generalizar. ¿Vamos? Una primera etapa de juego sobre la espalda, y ahí vemos un juego muy interesante. Fíjense, hay una mano que toca y la otra que está siendo mirada. La derecha toca y la otra la mira, y ahí va, y junta una mano con la otra. Está en la mejor postura. Creo que es muy interesante que nosotros miremos a los chicos en lo que realmente están haciendo. Porque en general me dicen, ¿y cuándo se va a sentar? Sí, yo, pregúntenle. No sé cuándo se va a sentar. Pero miremos lo que sí hace, no lo que yo tengo ganas que haga, que es diferente. Ahí perdió el objeto. Fíjense que es un objeto riquísimo. Son tres cascabeles atados con una piola. Y la mano está en un momento de conocimiento de su cuerpo, donde miro la mano, chupo la mano, pero la mano que toca y toma el objeto y juego con el objeto. Esta etapa de juego sobre la espalda es una etapa riquísima. El bebé, cualquier bebé que no está comprometido con el equilibrio, comienza a jugar sobre la espalda. Y acá hay algo interesante, ha comenzado a sentarse y toma el objeto y lo suelta. Miren dónde lo suelta. Ahí al lado. Se dan cuenta que la separación y la distancia es muy poca. Está ahí el objeto. Toma, sacude, suelta. Es decir, es la primera etapa, que es la de la separación. Ahí está. Hay una cortina, es interesantísimo que aparezca una cortina. Tiro. ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer? Ahí está. Tiro. Ahí está. Ahí está. Hay otro más.
Ahí está. ¿Se dan cuenta cómo los llevó hacia un lado, los cambias al otro lado, como está moviendo todos los objetos de un lado a otro? Yo podría decir, son nociones espaciales, nociones de distancia, manejo del objeto. Acá ya es otra etapa. Ya está. Ha crecido, hay otro tipo de desplazamiento y el objeto va cada vez más lejos. Cada vez más lejos. Ahí Noemí no sé para qué acomodó, pero acomodó. Y en general les damos el objeto lleno. Una palangana, una fuente, una cacerola llena. Porque la primera etapa es vaciar, desparramar, alejar. Eso, tan cerca no me gusta. Ahí está, no quiero. Ahí está, no quiero. Creo que es muy, muy interesante, y esto hay que mirar largo rato todo este video larguísimo. Ustedes ven 30 segundos a lo mejor o 40, pero todo el tiempo de atención que cada bebé pone en este juego. Es una actividad muy seria y profunda. Y acá ya este pasa a la otra etapa. Fíjense, todo lo que había desparramado comienza a juntar. Ya se encargó de desparramar todo. Ahora está guardando. Ya va la tercera palangana que llena. ¿Se da cuenta? Hizo la primera. Alejó, ahora está acercando. Trasvasa. Fíjense, ¿eh? ¿Se dan cuenta que no son actividades que uno tenga que enseñarles? Una caja. Yo les cuento, esa tarde, lo tengo filmado, metió casi 100 pelotas adentro de esa caja. Y esto es la prueba del tiempo de atención duradero, largo y profundo de un chico que está haciendo precisamente aquello que quiere. Había una colchoneta. Y entonces, ¿qué aparece? Ah, desaparecer. Alejar. Ahí va. Ahí está. Todo del otro lado. Todo del otro lado. Está divertidísimo. ¿Cómo no se va a divertir? Ahí está. Todo. Hoy el primero lo escondía detrás de la cortina. Este lo está tirando detrás de la colchoneta. Está divertidísimo. Está explicando lo que está haciendo. ¿Hasta qué? Va a ver si encuentra las cosas. Y hay cosas que están. ¿Por qué las tiró? Se da cuenta, permanencia de objeto. Ahí aparece eso. Y vuelve a recuperar los objetos. Todo lo que había tirado, ahí está. Y aleja. El juego de alejar es un juego que dura muchísimo tiempo. Fíjense, esa cortina es muy útil. Aparece, encuentro, busco. Ahí está. ¿Qué pasó? Fíjense cómo toma las compoteritas. ¿Ustedes vieron la pinza? ¿Cómo toma las compoteras? Ahí cambia. Hay un momento en que deja aquel juego, nuevamente vaciar, trasvasar. Y esto todo transcurre en el mismo momento, el mismo día, ¿eh? No son días sucesivos. Sigue el mismo día. Ahí encuentra compoteras. ¿Qué puedo hacer con esas compoteras? A ver. ¿Eh?
pie te molesta. Fíjense que es interesante el trabajo que está haciendo, porque acá está trabajando sobre el plano, sobre el espacio, está cubriendo todo el espacio. Esta es una tarea compleja que, si ustedes leen alguno de los libros del psiquiatra Rodulfo, van a encontrar que él describe esta actividad. Y aquí vuelve a lo anterior. Había tirado un colchón, la colchoneta esa, ¿y qué aparece? A ver si puede deslizar. A ver, la pelota cae y la compotera la tiene que empujar. Y este es todo un problema, porque hay una pelota que cae y una compotera que no cae. Y se queda sorprendido. A ver, ahí está la compotera y no cae. A ver, ¿cómo es eso? Tiene que hacer caer. Estuvo un larguísimo rato con la compotera y con las pelotas, hasta que en la misma colchoneta puede servir para otra cosa que tiene que ver con el desarrollo de su motricidad. Puede ser para trepar, desaparecer. El juego de aparecer y desaparecer tiene que ver con el yo. ¿Me ven o no me ven? ¿Yo soy yo o no soy yo? ¿Cómo es la cuestión? ¿No está? Desapareció, pero hay algo que se mueve. ¿Y? Ah, apareció. Bueno. Entonces vuelvo a repetirlo. ¿Otra vez? Sí, dale. Ahí va. Eso. Les digo, para los que dicen que los chiquitos con síndrome de Down son torpes, no van, para que la vean. ¿No está? ¿Qué pasó? Como sabe que yo estoy viendo y mueve algo, para que yo sepa, porque si yo hago silencio, se asusta. Entonces, ahí está. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Hasta que puede dejar el juego sensorio motor violento, hacer un juego más simple. Fíjense, acomoda, acomoda. Y eso que no le hicimos ejercicios para la pinza fina, ¿eh? ¿Sí? A ver. Y ahora me está contando que estuvo en Bariloche y que había montañas y árboles. Entonces me va contando lo que vio. Las montañas, los árboles. ¿Sí? Me está mostrando aquello que veía. Esta es la que se dio de alta sola porque yo era muy tonta. Ahí está, me está contando las montañas y todo esto. Sí, es la tapa. Esta es la tapa. Y ahí los está acostando, porque acostaba a todos. Y uno de ellos era su hermano, un hermano que le tenía prohibido entrar a su habitación. Por lo tanto, cada vez que lo acostaba, y ahí lo tenía el hermano, porque era el dormitorio del hermano, era el lugar de ella. Ahí está. Entonces,
miren esto, los quiere seguir tapando, toma un pañuelo, fíjense cómo se pone de pie porque el trapo es muy grande, cómo necesita acomodar su cuerpo. Esto, miren la pinza fina, miren la manualidad. Un pañuelo de cabeza eso, ¿eh? No es nada más. Ahí está, ahí acomoda. Está acostando, claro, siguen dormidos. Otro pañuelo, pone de pie. Se despertó, ahí me está diciendo, es el que se despertó y que ella saca. Ahí terminó. Es decir, cómo desde un juego simple hacen el pasaje al juego simbólico. Yo creo que es importante, me gusta el tema del juego, pero me gusta el tema del juego tomado como una actividad libre, creadora y que sea producto de lo profundo y de la etapa que el bebé está desplegando. Por eso es que yo siento que es muy difícil plantearse un juego para todos los chicos en un grupo de 20. ¿Se dan cuenta? Porque son diferentes etapas y diferentes momentos. Aquel que jugó a desparramar pelotas y voltearlas arriba de la colchoneta y estaba mirando por qué la pelota rodaba, lo tengo en un video mucho más largo que acá no lo pude poner, hay un momento en que pone la pelota y pone el plato y ve que la pelota sale rodando y el plato no sale y no entiende lo que le está pasando, por qué la pelota se le escapa y el plato sigue pegado en la parte de arriba de la colchoneta. Es decir, y él se está planteando un problema. Y yo no le puedo explicar cuerpo rodante, cuerpo no rodante, la inercia, qué sé yo, ¿qué le voy a explicar? El otro se cayó, el plato no se cayó, pero era una duda que él tenía, pero además probaba con diferentes objetos qué era lo que podía caer y lo que podía no caer. Ahora, esta comprobación, yo puedo sentarlos a todos los chicos en la sillita y decir, bueno, cuando pongo la pelota cae, cuando pongo el platito no cae. Si no están en este momento, donde aparece la duda, donde aparece la pregunta, donde aparece el cuestionamiento, no sirve. Y esto de cuestionamiento es una terminología picleriana, que es la actitud de cuestionamiento, que es la que el chico puede realmente desplegar. Y la despliega cualquiera. Cualquiera de nuestros bebés tiene actitud de cuestionamiento. Se pregunta por qué. Se pregunta qué pasa. Y nosotros lo estábamos viendo con el que escondía las cosas detrás de la cortina, con el que las hacía desparramar, con el que ocupaba todo el piso, porque está preguntándose los objetos, el espacio, las cosas y yo, ¿cómo estamos relacionados? Jugar no es entretenerse. Para eso van al shopping. Es otra cosa. Nosotros tomamos el juego como la posibilidad de desplegar una actividad creadora, profunda, que tenga que ver con la construcción del yo. Que es jugar para jugar con los objetos y poder ser sujetos en el mundo, para poder separarse de los objetos y sentir que ese objeto es algo que a mí me sirve, que yo puedo utilizar, que es algo fuera de mí que yo puedo dominar, pero que me sirve para aquello que yo quiero y tengo ganas. Y se dan cuenta, yo les puedo mostrar otros videos de chicos trabajando y jugando en realidad, pero todo el juego profundo tiene que ver con el proceso de individuación y de separación del adulto, para volver a reencontrarse con el adulto, pero ya desde un lugar diferente. Ya no es el bebé chiquitín pegado, sino que son dos sujetos en relación. Es ahí donde empieza a aparecer el vos, el yo.
Y nosotros sabemos la gran dificultad que tienen muchos chiquitos que están muy pegoteados con el adulto en decir yo. ¿Cuándo empiezan a decirse yo? Oh, me decía el otro día uno, vos no quiere. No, ¿por qué se llama vos? Él no puede ser yo, pues no se reconoce como tal. Vos no. Y se estaba señalando. ¿Y qué le digo yo? Vos, si le estoy reforzando, es que es él. Es decir, la conciencia del yo es algo muy difícil de ir captando, pero que vamos ayudando en la medida en que vamos ayudando a separar. Y cuando nos separamos, ya aparezco como una persona y aparece el otro como otra persona. Este es el objetivo del juego. Y creo que esto también se relaciona con lo que es la disciplina y los límites. Un bebé que puede jugar es un bebé que no necesita 28 veces que le digamos no, tené cuidado, ponelo bien. Ahora no, poné esto. Clavá los palitos como tienen que ser los palitos. ¿Cuántas veces le hemos dado la tabla de plantado y una caja llena de palitos y lo que hacen es separar los verdes de un lado, los rojos del otro, los amarillos del otro y otra vez agarran la tabla de plantado y la quieren llenar de plastilina y no de palitos? Por lo tanto, el juego pensado por un adulto con el objetivo de practicar una función en el niño, que es la pinza fina. El bebé y el niño se encargan de avisarnos que son capaces de hacer otra cosa que tiene que ver con lo profundo y con lo que ellos están sintiendo. Yo siento que estas son de las cosas que he aprendido profundamente a partir de las ideas de Amy Pickler, que es el respeto por el chico, el respeto por el propio desarrollo y el poder entender qué significan estas etapas de desarrollo. ¿Qué nos está diciendo el chico cuando está jugando? Cuando está jugando no se está entreteniendo. Él se está jugando como persona. Él se está probando. El chico no juega solo para entretenerse. En realidad juega para ser. Porque muestra lo que es en ese momento. Cuando nosotros vemos a las nenas que empieza con la muñequita y a amacarla y a hacer todas coropocó con la bebé y le dan la mamadera y empiezan a repetir una serie de actividades, es decir, que hacen el juego simbólico, es decir, no es solo por imitación, lo vivieron en su cuerpo, lo vivieron ellos, pero están jugando aquello que ellas están pensando y que tiene que ver con su propio cuerpo. No es un juego solamente de imitación. Tiene que ver con algo más profundo que es con la conciencia del yo. Y creo que este es el objetivo del juego. No sé si hay alguna pregunta. Ah, ahí va. Yo también soy mamá, vengo como mamá y no como profesional. No, desconozco muchas de estas cosas. Y mi pregunta es, digamos, yo soy madre primeriza además, entonces hay un montón de incertidumbres que uno tiene y, o ignorancia al respecto. Cuando uno va a jugar con el bebé para no, o con la beba y no sobreestimular, ¿no? A mí me hace ruido eso de estar presente pero tampoco generarle tanta, demasiada información y no saturarla de cosas. ¿Cómo uno, digamos, yo desconozco de cada etapa, puedo leer y saber que hay ciertos juguetes que predominan en cierta etapa y, pero no lo sé, no lo estudié, digamos. Pero como que mi duda es, cuando tiene varios juguetes, yo a veces como que le selecciono, no sé si conviene seleccionarle e ir mostrándole a poco que desarrolle ella eso. Mi duda es, ¿hasta qué punto, como adulta responsable y sin una mirada terapéutica, porque yo no quiero, digamos, o sea, no estoy en un consultorio, sí quiero que, como que mi hija explore ciertas cuestiones, ¿Cuánto ponerle a su alrededor o que ella solita vaya abriendo la alacena, descubra? Esa es como mi inquietud, digamos. De ¿cuánto darle de más o de menos para que ella explore? No sé si... Clarísimo. Te digo, mira, hay algo que creo que es interesante pensar.
En esto de decir del plato de la palangana, yo trabajo mucho con recipientes porque tengo toda una... toda una ideología que me llega a pensar que el bebé finalmente se va convirtiendo en un continente que se va llenando de contenidos. Que no soy yo la que lo lleno, sino que él va llenándose de contenido. Y es un continente. Posiblemente a lo mejor la mamá también sea el continente de ese bebé. Pero creo que este juego de continente que contenido tiene mucho que ver con todo el desarrollo del bebé. Entonces la idea es pensar, por ejemplo, a un bebé chiquitín, un pañuelo, un aro, palito, una madera, argollas. Es imposible que en la primera etapa juguetitos que tengan que ver con agujeros, para que puedan meter los dedos y agarrarlos, que no se les escapen. Bien, cuando el bebé comienza a moverse y a desplazarse, en la primera etapa, cuando está en el suelo, por ejemplo, en la primera etapa donde veían a la bebé que estaba jugando con los cascabeles, en ese momento no tenía pelotas. ¿Por qué? Porque son objetos que se le escapan. Entonces, no le doy cosas que se le escapen, sino que lo pueda tener, un trapo, un pañuelo, un palito, esto, un cascabel, lo que sea, pero que lo pueda tener ahí. Que no rueden. Cuando el bebé empieza a desplazarse, ahí entran los objetos rodantes. Entonces puede empezar a ir la pelota, por ejemplo. Yo cuando ya le doy los objetos, yo trato de ponerlo o en una panera que tiene huequitos, o sea, el bebé que está acostado puede mirar adentro y ver si tiene cosas, si está llena, si está vacía. La panera, por ejemplo, con agujeritos, pero después ponemos ya fuentes y ya ponemos platos. Entonces están llenos. Cuando el bebé come, mientras está acostado, no cosas que no sean más altas de esta altura. ¿Por qué? Porque no pueden ver lo que hay adentro. Cuando el bebé se sienta, ahí ya podemos empezar a utilizar fuentes más profundas, palanganas, objetos más profundos, porque él está sentado y ahí es donde empieza a jugar con cajas. Entonces, el objeto, nosotros lo vamos graduando en función de lo que miremos. ¿El bebé qué hace? ¿Desparrama cosas? Vamos a darle cosas para desparramar. En ese momento a lo mejor no le interesan los libritos. Ahora, una vez que hizo todo el desparramo, llenó toda la sala de cositas que están abajo de la silla, de los muebles, de las patas, de todos lados, a lo mejor quiere estar sentado y a lo mejor le podemos dar que mire un librito de esos que tiene animalitos que le gustaron. El asunto es no taparlo de juguetes. Me parece muy bien no taparlo, pero mirar cuál es la actividad preponderante. Porque eso no se está viendo. Hay una etapa que se le da por golpear y golpear. Bueno, fíjate qué ruido soportás. No, porque esto es cierto. Viste, cuando estás golpeando, hay determinados objetos que tratamos de poner porque taca, 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 taca. Y hay un momento en que nos cansa. Mejor, para no decir que no haga ruido, mejor le damos otro juguetito que pueda ser de otra manera. Y, en lo posible, actividades que le ayuden el desarrollo psicomotor. Es decir, almohadones, colchonetas, colchones que inviten a trepar. Y entonces puede combinar lo sensorio-motor global con la motricidad manual, con lo que es el pensamiento y la construcción yoica. Es decir, esto lo que nos lleva es mucha mirada, hasta que el bebé empieza a reclamar. Después el bebé cuando ve el juguete, cuando ve la cosa, va y te señala lo que quiere en la estantería. Eso, ahí está. Ahora, que no se acostumbre al celular, por ejemplo. Porque cantidad de veces lo vemos, pero para que no moleste, le dan el celular. Y lo vemos a los chicos. El otro día fue muy gracioso, porque llega una a mi consultorio y no quería nada, 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 y le digo, bueno, ¿a qué quieres jugar? Me hizo así. Acá no. Yo no tengo, por lo tanto, ni existen en la sala, se imagina. Entonces, no, pero hizo así con los dedos. No, hizo así.
Estaba pidiendo el celular. Acá. Sí. Sí, tengo varias inquietudes, pero más o menos como para resumir un poco. Tengo un nene de 4 años y un bebé de 3 meses. Y pensando en esto de encontrarse y de explorar su yo, o sea, el bebé, ¿no, Antonio? Pensaba cuál puede ser su relación con el hermano, ¿no? En esta cosa de juego y de interactuar con papá, conmigo, con el hermano. Y cuando vos hablabas, por ejemplo, de cuando tira la pelota, no devolvérsela, mi primera impulso sería devolvérsela. Claro. No, no, pero me refiero en esta cosa de interactuar y de jugar uno, claro, porque uno también se tira en el piso y juega. Claro. Y entonces, ¿cuál años, es el camino, digamos? El de 4 años vos le podés preguntar, bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo jugamos? Sí, pero yo pensaba en la relación entre ellos, ¿no? No, no, todavía no. El de 3 es muy chiquito. Okay. El de 3 es muy chiquito todavía para responderle al hermano. Está bien. El de 3 está todavía muy pegado a vos y al papá. Sí, a mí. ¿Viste? Ahora, después las relaciones las van armando entre ellos. Un día te lo vas a encontrar que el 4 te lo sacó y te lo trae todo de arrancado, colgando por todos lados. ¿Viste? Y se arreglan entre ellos. Hay cosas que van a armar entre ellos dos fuera de todo lo que vos le propongas. No lo acostumbres a andar a entretener a tu hermano, porque en cualquier momento se va a cansar y le va a dar una vuelta. Está bien, pero yo, mi pregunta está orientada a esto de como ese espacio que ellos tienen para jugar o armarles el piso y demás, pero tampoco convertirlo en algo que se mira y no se toca, que él está ahí jugando. Como que también nosotros seamos parte de eso, ¿no? Esa parte del juego, de... No, no sé si mira, explico con... Hay algo que es importante pensar... Esperamos un traguito de agua. Que a lo mejor tiene que ver con lo que hablaba yo al principio. Cuando nosotros estamos acompañando el desarrollo de un bebé, estamos pensando en lo que es la construcción del yo. Entonces tenemos que pensar que ese yo se va construyendo en momentos de relación y en momentos de separación. Ahí tenemos que tenerlo claro. El de 4 años ya va y viene. En el chiquitín hay momentos de relación y de separación. El momento del baño, de la alimentación, del cambiado, son momentos de profunda relación, donde vos tenés que estar con el bebé, avisarle lo que le vas a hacer, anticiparle, nombrarle, mostrarle la mano que le vas a jabonar la panza, mostrarle la mano que le vas a secar la panza, mostrarle el peine que le vas a peinar, lo que vos vas a hacer él tiene que verlo. Aunque te parezca que no mira, está viendo. Eso es profundo. Ahora, terminado eso y la alimentación, lo dejás en su cunita. Porque tenés que dejarlo un ratito para que te piense, para que te extrañe. Esa es la verdadera estimulación. Hay momentos de profunda relación, que es sensorial, vista, oído, tacto, gusto, olor, todo. Y hay un momento en que no te ve, no te toca, no te oye, no te nada, pero te piensa. Y hay un pasaje a la actividad mental. Cuando en un momento no se acuerda de vos, va a pegar el grito. Ahí le podés avisar, estoy acá, estoy con vos. Volvés a aparecer. El más grande pasa más ratos separados, el chiquito pasa menos ratos separados, porque te va precisando. Pero vos tenés que jugar este juego. Todavía el espacio del bebé no puede ser un espacio de juego del hermanito. Ahora, cuando él comience a moverse, que empiece a balancearse sobre la espalda y se ponga de costado y empiece a pasar boca abajo, ahí es el momento de sacarlo de la cuna. Y es el momento en que le podés armar el espacio en el piso. Pero sí, al principio, tener cuidado, yo le pondría unos almohadones alrededor para que el hermanito no le tire pelotazos, por ejemplo, porque eso es inevitable, que juzgue.
tocando se le va a escapar la pelota, porque es inevitable que esté celoso, es inevitable que lo ve, que empieza a aparecer, que empieza a tomar lugar en la familia, en la parentela y en esto, y dele bronca. Es inevitable, por lo tanto, protegerlo. Hasta que él empiece a desplazarse y empiece a demandarlo al hermano. Ahí empiezan los juegos conjuntos y vos lo vas a ver, cómo se arman entre los dos. Hay que darte tranquilo, que no hay que enseñarle al grande a jugar con el chiquito. Solo cuídate. ¿Viste? Ahí. Pero los chicos en ese sentido son geniales. ¿No? Yo me acuerdo en una oportunidad que estaba jugando con un bebé en la sala y jugando, yo trabajo mucho sobre la espalda de los bebés, y estaba jugando y le di palmaditas en la espalda y se acercó el hermano y me dio un sopapo de aquellos. Pero me lo dio, absolutamente, ni en mano no. Entonces, para entenderle, hacerle entender que no era, qué sé yo, digo, mirá cómo era, le mostré la espalda, no sé qué, pero el sopapo me lo recibí, absolutamente, porque vio que yo le estaba pegando al hermano. Y me pareció, además, le di las gracias, le digo, qué suerte que lo cuidaste bien a tu hermanito, pero te quiero explicar, pero qué suerte que tiene un hermano que lo cuida. Aprendí desde ese momento que cuando tengo un hermanito cerca tengo que estar de frente. Es como los boxeadores, ¿viste? Uno aprende cómo es la cosa. Hay que anticiparle que vas a tocarlo. ¿Qué es eso? ¿Viste? La relación, yo no me acordé. Ahora sí me acuerdo de estar de frente. Sí. Sí, yo. Acá. Sí, querida. Una preguntita simple quería hacer. Quería saber su opinión sobre algo que a los chicos de varias edades les gusta mucho, que son los dibujitos animados. ¿Qué opina usted sobre cómo repercute en los chicos? Mira, hay algunos dibujitos que pueden ser interesantes, siempre y cuando haya un límite del dibujito y el dibujito no sea el calmante de un capricho. Porque el asunto ahí tiene que ver con los límites. Hay veces que está, tomo y te pongo el televisor, listo, no molestas por un ratito, me quedo tranquilo. Hay horarios para ver los dibujitos. Hay momentos, podemos estar juntos con ellos. Hay dibujitos que son simpáticos, que son lindos. Y estamos en un mundo tecnológico, qué sé yo. Yo cuando era chica no había televisión, no había cine en el pueblo, por lo tanto, no había nada de esas cosas. Pero los chicos ahora están. Están los celulares, está la película, está todo. Es otro mundo. Qué sé yo, las cosas que pasan. Yo lo que no quiero es que se utilice eso como un calmante. Que no se utilice para pagar un capricho y que no se utilice de manera que los chicos se sienten delante de una película con la boca abierta y queden estúpidos ahí sentados un rato. Hay chicos que no comen si no les prenden el televisor. Y el momento de la comida es un momento de comunicación. El bebé no puede estar comiendo delante de un televisor. Para eso está el adulto que le está contando lo que está comiendo, cómo es, qué rico, qué es esto, un momento de diálogo. El momento de mirar un dibujito es otro. Pero además, racionado. ¿Cómo? ¿Edad? La edad, porque muchos no, bebé, no, por favor, por favor. Hay unos que pasan pescaditos y están sentados en el bebé, ¿sí? Mirando pasar el pescadito. Es divertidísimo estar moviendo. Por favor, es otra etapa. No. Hola, ¿qué tal? Hubo un punto que creo no hablamos, es sobre la intervención. Tengo la voz chapeada. Esto de jugar con el nene, con el bebé. Sí. ¿Cómo es esto de jugar con el bebé o acompañar? Porque podemos estar, el nene puede estar acostado, el bebé puede estar acostado con el pañuelo, con los objetos, y uno tiene esta tendencia de
yo estoy afuera de ese juego, yo quiero estar adentro de ese juego también, como adulto. Es como que el amor propio puede más. Lo mismo pasa, yo en este momento soy estoy en una sala de nenes de 2 años. También me pasa esto de, bueno, ¿hasta dónde juegan solitos y dónde quedo yo? Yo también quiero jugar con... Pero yo ya crecí. Así que me gustaría que charlaras un poco sobre esto y nos dieras algún tipo de orientación. Mira, yo creo que esto tiene que ver con nosotros, porque todo lo que es el sistema de relaciones no es solo lo que le pasa al bebé. ¿Qué nos pasa a nosotros? Y es cierto, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Somos las autoras de ese bebé? ¿Somos las creadoras de ese bebé? ¿Somos las patronas? ¿O somos el soporte que está acompañando? Por eso hablo de acompañar el desarrollo. Y yo creo que es esto. Tengo que aprender a no meterme en el juego. El bebé me llama. Bien, yo estoy. En todas estas filmaciones, yo estoy al lado. Ustedes vieron una escena donde hay uno que mete cosas debajo de la cortina. Mete debajo de la cortina. Yo estoy al lado. El bebé solo se siente mal. Necesita la presencia del adulto, no la intervención. Y creo que mi mejor intervención es cuando no hago nada. Lo estoy solamente sosteniendo desde la presencia. Por eso digo que uno lo enseña a jugar, que uno facilita los materiales para que los chicos desplieguen aquello que tienen internamente. Yo ya lo desplegué hace muchos años. Es esto. También como una orientación a los papás, porque a veces esto, el nene llega a la sala acostumbrado a que uno esté toma, jugar, hacer, y cuando vos lo dejás solo, no saben estar acompañados. No pueden, y se ponen a llorar, no saben qué hacer. Ahora es terrible, yo digo, cuando llega un chiquito que no sabe qué hacer, es terrible, ¿se dan cuenta que ya están aniquilados? ¿Por qué? Ahora, si uno se puede sentar en el suelo, y creo que esto es importante, el adulto estar sentado, presente. La presencia del adulto da seguridad, no la intervención. Poder acompañarlo, poder arrimarle objetos. ¿Este no le gusta? ¿Desparramó todo? Si yo se quedó mirando, bueno, le digo, yo lo vuelvo a meter. Y a lo mejor hacen así, miran, y le dieron vuelta y te miran. No sé, te miran. Así que te haces el vivo, ¿no? Vuelvo a ponerlo. Te vuelven a vaciar, te vuelven a dar vuelta. Y es un juego, es un reto que te están haciendo. Juegan con vos, ¿cómo no? Y desafiar al adulto es interesantísimo, ¿cómo no? ¿Por qué no? Ahora, no soy yo la que lo desafío. Yo dejo que me desafíe el chico, que es diferente. Ah, yo quedo tranquila. Y después de pronto veo que se dan media vuelta y se van a jugar a otro lado. Está bien. Ya se van armando solos. Ahora, es cierto que al principio tengo que estar cerca. Un bebé que viene de los brazos de la abuela, de la cuidadora y de la madre, todo el tiempo jugado y estimulante, tiqui, 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 le sacudieron el sonajero todo el tiempo porque él no lo podía agarrar. Se lo sacudían. Cuando llega a la sala, ¿qué hace? Aparece una picleriana. ¿Y qué hago con esto? Es muy interesante. Hay una pregunta que se le hizo a la doctora Falk cuando estuvo en Buenos Aires, cuando decía que no le ponían los juguetes en la mano, que no los hacían jugar. Y dice, ¿por qué? Porque tengo una absoluta confianza en los chicos. Fue todo lo que contestó. Y creo que es esto lo que a nosotros nos falta. Tener confianza en los chicos. Y saber que ellos pueden. Pero además tienen un enorme placer
cuando uno los deja que se desplieguen, hacen algo y se dan cuenta y nos miran. ¿Listo? ¿Viste? Genio. ¿Y cómo se acompaña con la palabra? Última pregunta, Noemí. Última pregunta, así vamos cerrando. No, sí. En algún momento aparece la palabra. Perdón. No, no. En algún momento aparece la palabra, sin duda. ¿No es cierto? Porque está primero la comprensión visual, gestual, todo esto aparece la palabra. Y algo que no hago, por favor, es esto. Muy bien. El nene agarró el sonajero, viva, 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 chupó el dedo, viva, viva. Por favor, no aplaudan a los chicos. El bebé que hace algo lo hace porque puede, porque sabe, porque tiene ganas. Y a mí nadie me aplaudió cuando yo tenía ganas de algo y lo hice. Al contrario, lo hice porque a mí me gustó. Entonces, ¿por qué voy a aplaudir a un chico que hace lo que tiene ganas? ¿Qué le estoy aplaudiendo? Estoy cansada de ver chicos automatizados que caminan y me miran, me están pidiendo el aplauso. ¿Estamos locos? ¿Qué es esto? Le digo, ¿te gusta lo que haces? Sí, sigue haciéndolo, listo. Listo, lo estás haciendo con gusto. Chao, se terminó. ¿Se dan cuenta? Y que se den cuenta que es propio de ellos y no en homenaje a mí. El bebé no tiene que hacer cosas para mi placer, las tiene que hacer para el placer de ellos. Y eso es trabajo nuestro. Esto es lo que tenemos que acompañar, el placer del otro. Que en el fondo nos retorcemos de emoción cuando vemos determinadas cosas. Pero no los estoy aplaudiendo. Esto es lo que les quiero decir. Ahora, no quiere decir que no me emocione, ¿eh? No quiere decir que no me emocione. Porque sigo emocionándome a diario con los chicos. Pero bueno, es esto. Le damos un aplauso. Ella decide cuando es de día, ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trozos de creyón. Rojo a los muros, verde al oscuro, sillón del corazón.